El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y todavía hay quien dice que no lo celebrará hasta que haya un Día Internacional del Hombre. Si eres de los que aún piensa eso, por favor, quédate a ver esta lista. Lo necesitas. ¿Sabías que por cada 4 hombres llamados John dirigiendo grandes compañías, hay una sola mujer ejerciendo el mismo cargo? No es un chiste, es un estudio de lo más interesante publicado por el New York Times. Y es que, en la actualidad, solo el 21% de los puestos directivos del mundo son ocupados por mujeres. ¿Para qué confiar en ellas cuando hay un tal John disponible? Según un estudio de A Woman, casi el 50% de las mujeres de la Unión Europea sufren acoso laboral. Es decir, prácticamente la mitad de las mujeres europeas se sienten acosadas a diario en el lugar en el que pasan más horas al día. ¿Y aún hay quien piensa que no existe un problema? La brecha salarial es una de las grandes asignaturas pendientes del siglo XXI. Una brecha que en España se sitúa en el 24%. ¿Te sorprende? Pues espera ver la situación de Irán. Según Oxfam Intermón, los hombres ganan una media de 21.000 euros al año frente a los 4.000 de las mujeres, un 75% menos. Si buscas sexo débil en el diccionario, encontrarás una definición tan inesperada como alarmante: conjunto de mujeres. ¿En serio, Ray? ¿En pleno 2017? Y ya te imaginas lo que encontrarás si buscas sexo fuerte, por no hablar de la definición de cocinillas, hombre que se entromete en las tareas domésticas. Claro, todo el mundo sabe que las tareas del hogar son exclusivas de la mujer, ¿verdad? Si te digo que un 57% de los titulados en España son mujeres, parece que el problema de la discriminación se ha acabado, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que hay un 40% de las mujeres en el profesorado y que solo un 20% se convierten en catedráticas? Por no hablar de que solo hay 3 rectoras en 50 universidades públicas. Lo de estudiar vale, pero liderar parece que aún es cosa de hombres. ¿Sabías que el 82% de las personas que dejan de trabajar para ocuparse de sus hijos son mujeres? Aunque también hay quien decide recortar su jornada laboral. Y en este caso, el 97% de los que lo hacen, lo adivinas, ¿no? Sí, también son mujeres. ¿Lograremos conciliar en algún momento la vida laboral con la maternidad? Cuando cada 8 horas hay una mujer violada en España, quizá la solución no esté en instruir sobre cómo prevenir la violación, sino enseñar a no violar. De este modo, prevendríamos casi las 1.200 agresiones sexuales que tuvieron lugar el último año, una cifra escalofriante. El inicio del 2017 ha sido absolutamente devastador en España. 15 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año, poco más de 2 meses. Y es que, según la revista WHO, el 38% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a causa de la violencia de género, un feminicidio global en toda regla. Te hemos dado 8 motivos para salir a la calle este 8 de marzo, pero ¿se te ocurre alguno más?